Corazul, con un peso de 59 kilos 250, 5'9", 250, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Jorge el Chacal Valenzuela. Y en el rincón rojo, con un peso de 58 kilos 100, 5'8", 100, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el campeón latino Super Gallo CBB, Sergio, el enigmático Estrella. Pelea pautada a la distancia de 4 rounds. Pelean a 4 menos. Valenzuela salió a arrebatarlo. Estrella, que se le sonríe y lo recibe con una izquierda cruzada. Y otra más. 3 victorias consecutivas lleva el peleador de La Plata. 2 por puntos y 1 por nocaut en el primero, la última contra Sañudo. Otra vez Estrella como viendo a Valenzuela con la izquierda y ahora con la derecha. Más certeros, más precisos los golpes del platense, que va a buscar la definición de entrada. A puro cross Marcelo de ambas manos, ¿eh? Firme el accionar de Estrella, peleando lejos de lo que es su división natural, la Super Gallo. 1,150 kg en favor de Valenzuela. Otra vez cruzándose. Recordamos, Estrella y Valenzuela ya se vieron las caras, pero como amateurs. Es más firme el andar del campeón latino interino CMB Super Gallo, que ahí conmueve a Valenzuela con la derecha. No está bien el marplatense, que se aferra desesperadamente al brazo derecho de Estrella. Y miraba a su rincón también, ¿eh? Ahora castiga abajo el de La Plata. Lo miró como despreciando esos golpes Valenzuela, pero no está en condiciones de despreciarle nada a Estrella, que le está dando duro y parejo. Ahí se cruzaron, llegó Estrella con el cross. Pero Valenzuela llegó para el 1-2 en problemas Estrella. Está con el puño trabado por las cuerdas. Atención, que llegó con todo el Chacal. Cuando parecía desbordado, Estrella es el que está en problemas. 2 ganchos por parte del platense. Valenzuela se agranda. Estaba casi todo para Estrella, pero recibido por el 1-2 de Valenzuela. Ahora, en un mal momento, el campeón lo cruza con la derecha. Valenzuela, tremenda la derecha, se está cayendo Estrella y le van a dar la cuenta de protección. Está totalmente ido Sergio Estrella. Todo para Valenzuela. Atención, que viene de ganar por nocaut 1 y quiere repetir la dosis. Le pide que camine Daúl, no está muy convencido el árbitro, pero le da el pase. No sé si está para seguir, ¿eh? Se va a cruzar Estrella. Tremendo el castigo de Valenzuela, la van a parar y la pararon. Está bien, está bien. Jorge el Chacal Valenzuela gana por nocaut técnico en la primera vuelta sobre Sergio Estrella, logrando la victoria más importante de su carrera. Sin dudas, para mí ni siquiera debió haber seguido el combate después de la cuenta del árbitro. Lo cierto es que Valenzuela, que estaba siendo castigado por Estrella, lo terminó noqueando técnicamente en un asalto. Los dos venían de ganar por nocaut en la primera vuelta. Valenzuela a Junco, Estrella a Sañudo. Victoria de Valenzuela, como decía Marcelo, la más importante de su carrera. Hay protestas en el rincón de Estrella, pero no, todavía está mareado el platense. Estaba groggy pegado al puesto de transmisión, ahí vemos. Vemos cuando casi lo tira con esa derecha. Fíjate, y después quedó trabado el brazo con las cuerdas. Sí, porque estaba groggy. De milagro no llegó un golpe fatal ahí. No tenía guardia Estrella, porque estaba muy desbocado Valenzuela, justamente en busca del knockout. No fue claro, pero luego sí. Intentó alguna contra y después terminó cayendo Estrella. Ahí vemos. Ahí viene el castigo y también la imposibilidad de Valenzuela de definir un combate que debería haberlo hecho allí. Bueno, unos segundos después terminó noqueando técnicamente en un asalto a Sergio Estrella. Un golpe bajo también, pero creo que no debe haber queja, Marcelo. La verdad, no, que Estrella no estaba para seguir. Fue perfecto el accionar del árbitro. Fíjense, ahí ya no tenía sentido la pelea.
le dio un crédito por sus títulos, por su experiencia, la Bula Estrella, pero no estaba recuperado el peleador de la ciudad de las Diagonales. Fíjense qué clase de mano. Ahí está la primera de las cuentas. Cuarta victoria en 5 triunfos antes del límite para Valenzuela. Aquí la definición y aquí el momento en el que el árbitro le está haciendo la primera cuenta. Una Estrella que fíjense cómo andaba. Ahora sí, vamos a la proclamación. Fallo de combate. Ganador por nocaut técnico. A los 2 minutos 31 segundos del primer round, Jorge el Chacal Valenzuela. El Chacal Valenzuela se anota otro knockout, esta vez vengando su derrota del amateurismo ante Sergio Estrella. Ya venimos con más.